tenías un póster en tu habitación? Sí, tenía de Molina. Bueno, porque aquel entonces era el portero de la selección y era de los porteros que más me fijaba cuando era pequeño. ¿Cuál de tus camisetas es la más significativa? Bueno, quizá el segundo debut, por decirlo así, con Osasuna, ¿no? El partido en el Calderón. ¿Qué camiseta de un rival guardas con cariño? Bueno, la verdad que sobre todo ilusión me hace cuando me las cambio con amigos, ¿no? Que he conocido y que luego nos hemos enfrentado. Esa la guardo con mucha ilusión y de otras personas que no son amigos, pues quizá con la de Valdés. ¿Un jugador con el que te gustaría jugar? Uf, pues bueno, no, si pudiera decir a alguien diría Cristiano y Messi, ¿no? Que meten muchos goles, ¿no? ¿Qué es lo que más te gusta de tu club? Sobre todo las ganas de mejorar de la gente, las ganas de todo el mundo que está trabajando dentro, pues cuerpo médico, utilleros, todo el personal, cómo trabajan y ayudan al jugador y cómo trabajan para que esto cada vez sea más grande. ¿Quién es el jugador más habilidoso de tu equipo? Bueno, si dirigiese uno diría Rochina, pero hay varios. Jugador habilidoso y de calidad. Dentro del mundo del fútbol, ¿cuál es tu mejor amigo? Uf, pues tengo varios, pero si dijese alguno diría Marc Bertrán, porque coincidimos mucho tiempo juntos, en muchas habitaciones, en muchas concentraciones y estuvimos prácticamente 3 años conviviendo. ¿La mejor parada de tu vida? Pues bueno, quizá, no sé, me acuerdo de otras temporadas, me acuerdo del día de Sevilla, ¿no? Una Sevilla al último minuto. Pues se quedó el balón a Negredo y salí a taparle y era el minuto 88 y con ese gol pues Osasuna posiblemente hubiéramos descendido esa temporada. ¿Un sueño por cumplir? Pues bueno, el sueño es conseguir llegar algún día a jugar con la selección y sobre todo seguir disfrutando del fútbol hasta que pueda.